Ya dije hace una semana o dos que el ayuntamiento va a asumir todas sus obligaciones y pagar todas sus deudas. Otra cosa es negociar las condiciones. Los datos de esa auditoría financiera municipal podrían, me gusta hablar mucho condicional, me gusta mucho ese verbo, podrían estar a principios de septiembre. No trasladar más sufrimiento económico a las personas y no renunciar a las principales fuentes de recaudación de la ciudad significa eso. No se puede cobrar más a las personas, no se puede. Cualquier factura tendrá que ser rechazada y se retira, no se paga, o conformada, y entonces comienza otro plazo de otros 30 días máximos para que la factura sea pagada. Esto es muy importante porque, además, así seguro que se consigue hacer aflorar algunas facturas pendientes, algunos datos económicos importantes, algunos montantes que no conocemos o que no controlamos.